ese personaje de Fabián Tablado nunca me gustó. Tablado habrá sido un príncipe azul para Carolina. Fabián creía que tenía una suerte de derecho de propiedad sobre Carolina. Fabián Tablado anunció 3 veces que iba a matar a Carolina. Uno no sabía que detrás de esa figura había un asesino en potencia. Carolina siempre fue la campanita de la casa. Extraño cuando veo esas fotos de chiquita y cuando venía y que me abrazaba y que me acompañaba. Era la que le ponía apodos a toda la familia. Y era sobre todo mi compinche. A mí, ese personaje de Fabián Tablado nunca me gustó. La relación de Carolina era muy atípica, porque cuando ella estaba triste, normalmente es porque hubo una ruptura, porque era. Pero era todo al revés. Estaba triste cuando se volvía a arreglar. Es como que entraba otra vez a ese círculo violento. Y cuando estaba alegre, era porque se había peleado. Carolina se vio impresionada, enamorada, deslumbrada por los propios valores de Carolina que Tablado les robó. Tablado habrá sido un príncipe azul para Carolina, porque había forma de sacarla de ahí. Aunque hubiera ido al colegio, le hubiera sacado los... Iba a suceder, porque la necesidad especial de estas bestias no humanas llegan a concretarse. Después me entero por amigos que cuando iban a una fiesta o bailar o lo que fuera, usaba violencia contra Carolina. Me pongo a pensar, ¿cómo puede ser que no me comentó lo que le pasaba? Me dijeron que él la amenazaba con, si me contaba, agarrársela con el hermano menor. Fabián creía que tenía una suerte de derecho de propiedad sobre Carolina. Él había sido el primer hombre en la vida de Carolina y entendía que eso le daba a él cierto derecho. Pibe, no sé, no te digo como todo, pero veo que el 80% de los chicos son así hoy, de 20 años. Son nerviosos, impulsivos, todos se creen que son más que el otro, qué sé yo, no sé. En el fondo era bueno, normal. Muy difícil estar concretado a un psicópata, porque el psicópata no tiene empatía. El psicópata, la culpa es del otro, nunca es propia. El psicópata tiene doble personalidad. Te muestra una cara muy bonita, te muestra que es muy simpático, hasta que cierra la puerta y te encuentra adentro de su casa con la mujer y hace lo que quiere. Ningún otro homicidio en la historia argentina fue tan anunciado como el asesinato de Carolina Aló. Entre el 24 de mayo de 1996 y el 27 de mayo de ese año, Fabián Tablado anunció 3 veces que iba a matar a Carolina. La última, cuando se encontró con Luis Vallejos, Fabián Tablado se encontró con Luis Vallejos antes de ir al colegio. Ese día le dijo, ¿viste lo que te dije ayer? Bueno, hoy lo voy a concretar, voy a matar a Carolina. Uno no sabía que detrás de esa figura había un asesino en potencia. A Fabián Tablado le llevó no más de una hora pasar a buscar a Carolina Aló por el colegio Marcos Sastre, donde ella estudiaba y donde él también se había vuelto a notar, a pesar que lo habían expulsado para estar con ella.
El 27 de mayo de 1996. Carolina era menor. No podía salir. Sin embargo, el Marco Sastre la dejó salir. Se la llevó a la casa e hizo lo que hizo. Con la respuesta, cuando se lo preguntaron, si no era mía, no era de nadie. Yo creo que el que actuaba no era yo. Porque si no se hubiese pensado, yo creo que esto no hubiese pasado. Mantuvimos relaciones. Y en el final yo decido de tener un hijo, ¿no? Ella me rechaza, me empuja. Y yo sentí un rechazo muy fuerte de ella y no sé, mucho dolor, mucho sufrimiento. Pensé que se me estaba yendo de las manos, ¿no? La noche que mataron a Carolina Aló, Luis Vallejo fue hasta una cabina telefónica, cambió la voz, se hizo pasar por una mujer, llamó a la casa de Carolina Aló, preguntó por ella. Cuando Edgardo, el padre de Carolina, se dio cuenta de que quien estaba del otro lado de la línea era un hombre y no una mujer, directamente Vallejo decidió cortar la línea, cortar la comunicación. Ahí me fui hasta el colegio Marco Sastre. Esperé a que salieran. No la vi a Carolina. No vi al Chacal Tablado. Volví a casa. No había llegado. Y no sé por qué se me cruzó en la cabeza. Le dije a mi cuñado, acompáñame, voy hasta la casa de este tipo. Cuando llega, encontró todo un operativo de seguridad y un comisario lo paró en el camino y le dijo que había ocurrido una tragedia y no lo dejó avanzar más. Cuando quiero entrar, sale un hombre con sobre todo. Obviamente hacía mucho frío esa noche. Me agarra del hombre y me empieza a sacar hacia afuera, repitiéndome, pasó una desgracia. Me di cuenta que la desgracia era nuestra. Y después vi en una de las puertas que se abrieron, la vi a Carolina tirada en el garaje de la casa. Me tocó comandar el equipo que asistió a la escena del crimen. Yo recuerdo que era un día lunes. El hecho presentaba características muy particulares. Era extremadamente sangriento. El cadáver se encontraba en posición de decúbito lateral en el garage, junto a un vehículo 4x4 de color rojo. Otro hecho que nos llamó particularmente la atención es que se habían utilizado diferentes armas blancas. O sea, teníamos el cajón de los cubiertos abierto y faltaban varios cuchillos. Estos cuchillos todos habían sido utilizados en la dinámica del homicidio. El criminal utilizaba el cuchillo y cuando el cuchillo, no por su baja calidad, sino por la magnitud de la fuerza que estaba ejerciendo contra la víctima, se doblaba, arrojaba el cuchillo e iba por otro nuevo. En la posición final de la víctima ya no utiliza un cuchillo, ya utiliza un formón, o sea, selecciona el arma para generar la mayor cantidad de lesión e, insisto, asegurar el resultado muerte que se había propuesto. A la mañana siguiente, cuando el cadáver es desvestido y colocado en la mesa de Morgani, bueno, ahí nos anoticiamos de la cantidad de lesiones que tenía, 132 lesiones en total, atribuidas 19 a golpes y 113 lesiones de arma blanca, punzantes y punzocortantes. La casa de Alvarillo 348, donde es la casa de Tablado, era un reguero de sangre, porque Carolina corría por todos lados dejando sus huellas de las manos en las paredes porque quería irse por alguna pared de algún vecino y sin embargo era arrastrada hasta el garaje donde terminó esto, pero le agregó un papel a un costado, un dibujo que alguien estaba tirado, una mujer que estaba tirada en el suelo y alguien con cuchillo que decía ja, ja, ja. Estaba totalmente premeditado. Después de matar a Carolina, dejó la ropa ensangrentada al costado del cuerpo, fue al baño, se pegó una ducha e intentó escaparse. Fabián Tablado se comunicó con su amigo,
con Luis Vallejo y le pidió que le diera plata porque había matado a Carolina y necesitaba escaparse. Entonces Vallejo lo que hizo fue sugerirle que vaya al puente de Tedín, lo esperó abajo del puente y al mismo tiempo decidió hablar con la policía. Luego de haber dado muerte a su novia, Fabián recurrió a un amigo, Luis, diarero del barrio, quien le recomendó ocultarse aquí, en este puente llamado Puente Tedín, hasta que él pudiese venir a buscarlo. La contraseña serían 3 toques de bocina. El diarero decidió cerciorarse sobre la muerte de Carolina y dio aviso a la policía, quien usó la contraseña acordada para detenerlo. Los efectivos de la policía bonaerense montaron un operativo con personal policial que estaba de civil, y una vez que llegó Tablado al encuentro de Vallejo, directamente le cayeron encima y lo detuvieron. No pudo concretar la fuga debido a que Vallejo lo entregó. Se imputa el delito de homicidio a este señor Fabián Gerardo Tablado, de 20 años de edad. Mientras va realizando los estudios, el CEID nos va adelantando, o sea, de la necropsia nos adelanta la existencia de 113 heridas que pueden ser productos de puñaladas. Nos faltaría, por ejemplo, pericias de tipo químico, nos faltarían, por ejemplo, pericias que nos compatibilicen las heridas que presenta el cadáver con las armas que tenemos secuestradas. El caso no nos permitió dormir esa noche. Estuvimos toda la noche en la escena del crimen y se había producido otro efecto contemporáneo. Había sido detenido el criminal, que parte de mi equipo, el equipo médico, la doctora Gloria Pellegrini, lo examina, indica en su informe Vigil, orientado en tiempo y espacio. No solo esto, Tablado le cuenta circunstancias relacionadas con el crimen, le cuenta cuál era el móvil, había un factor celotípico en el medio, etc. Sin embargo, este examen de Pellegrini, insisto, en la etapa final del proceso iba a ser algo fundamental. Alvarellos 348 en Tigre. En esta casa de 2 plantas vive la familia de Fabián Tablado, quien fue el novio de Carolina. Aquí vive con sus padres y sus 4 hermanos. Este fue el lugar de la tragedia. Él no tiene que vivir, lo tienen que matar. A pedacitos lo tienen que entregar a los vecinos. Porque no se merece una chica tan buena, una excelente piba. ¿Quién no lo va a conocer a ellos? Si ese roñoso escribió todas las puertas del galpón ahí, que la amaba. ¿Es amar? De la comisaría de Tigre recibió una novedad de parte del padre del imputado, quien daba cuenta que en el interior de su casa había gran cantidad de manchas de sangre y que la novia del hijo estaba muerta en un gran charco de sangre. Cuando ingresó, inmediatamente nosotros llamamos al médico de policía a los efectos de que practicara un reconocimiento médico. Y el médico, esto lo dijo el juez, inclusive, hizo un informe en el cual lo ve orientado en tiempo y espacio, coherente en sus manifestaciones, y por lo tanto entendemos que podía dirigir sus acciones y comprender la criminalidad del acto. Es decir, que no estaría comprendido dentro de lo que prevé el artículo 34 de las causales de inimputabilidad. Aparentemente, inclusive los mismos padres han declarado de que tenían una relación de pareja bastante tortuosa desde hace un tiempo a la fecha y eran los 2 jóvenes muy celosos. El caso, de alguna manera, tomó conocimiento la prensa que había 113 lesiones de arma blanca y pasó a la historia criminológica argentina como el caso de las 113 puñaladas, ¿verdad? Ella, no sé si lo presentía o lo que sea, me venía pidiendo que la vaya a buscar. Y cuando una chica de 17 años te dice que vaya a buscarla a un colegio nocturno, es por algo. Yo creo que estaba amenazada. Hace 10 días aproximadamente que yo hablé con mi hija para que corte esta relación de tener un año y medio, más o menos. ¿Por qué razones? Porque él era muy agresivo. Ya le había pegado una vez, le había roto el tabique nasal, que yo no sabía. Me dijeron otra cosa. Hace 10 días lo veo en la puerta de casa, que le pega trompadas. Que si yo no intervengo, ella puede salir corriendo. Mirá, no sé. O sea que le daba lo mismo en cualquier lugar, pero eso sí, con mujeres.
Y te digo con mujeres porque ya también le había pegado a la madre. Les recuerdo que en los casos de la violencia de género está lo que nosotros hemos denominado de alguna manera el síndrome de la escalera. ¿Qué es el síndrome de la escalera? La violencia va escalando y una vez que llega a un peldaño superior, no regresa al anterior. Aquí habíamos, de alguna manera, la pareja había transitado esos primeros peldaños. El hecho de que le pegara una trompada y le hiciera perder el conocimiento, indicamos que ese era el piso, entonces, ante un hecho traumático, evidentemente, para Tablado. Y de ahí escaló hasta el límite realmente más importante que uno puede imaginar, que es lo que llamamos violencia de género extrema, ¿no es cierto? Que es el femicidio. El dolor reflejado en los rostros de amigos, familiares, que no entienden qué fue lo que pasó. 19 golpes, 113 puñaladas terminaron con esta joven vida. Cerca de 200 personas se encuentran aquí presentes, despidiendo a Carolina. La noticia corrió como reguero de pólvora. Un joven de 19 años mató a su novia de 113 puñaladas. Él es Fabián Tablado, ella era Carolina Aló. La indignación popular frente a la comisaría primera de Tigre. Ustedes pueden verlo. Él es Fabián Tablado, el principal acusado de la brutal muerte de Carolina, 17 años. El principal acusado de esta horrenda muerte, de las 113 puñaladas. Bueno, él está detenido, procesado e incomunicado a partir del momento de su detención y la causa está en estado de secreto sumarial. Lo que puedo decir es que en 22 años de antigüedad que tengo realmente nunca vi un crimen pasional, ni por ningún otro motivo en el que la víctima reciba tantos golpes. Yo creo que se contabilizaron alrededor de 113 heridas entre punzantes y cortantes y alrededor de 19 hematomas, o sea que 132 golpes ha sido una máquina, evidentemente, ¿no es cierto?, y ha existido un motivo, ¿no es cierto?, que lo saque de sus cabales, porque obviamente estaba muerta mucho antes de que cesara, ¿no es cierto?, de apuñalarla, ¿no? ¿Simplemente ha mostrado arrepentimiento? No soy yo quien lo debe evaluar, pero algunas versiones dicen de que no. Yo creo que no. Antes del juicio pasaron 2 años y medio, en las cuales yo pregunté en algún momento en ese intermedio entre uno y otro por qué tardaban tanto, porque si las cosas estaban tan claras, ¿por qué tardaban tanto? Y un juez federal, amigo mío, me dijo, ¿sabes qué pasa, Edgardo? Hasta que no termine el juicio de María Soledad, no vamos a empezar con el de Carolina, porque no puede haber dos juicios mediáticos al mismo tiempo. Hay cosas que uno, como ciudadano, como padre, por lo que fuera, no la puede llegar a entender, cómo la política se mete en estos casos para tener a una sociedad entretenida en un caso cuando termina el otro. La familia de Carolina Aló, la joven asesinada hace un año por su novio, Fabián Tablado, con 113 puñaladas, encabezó una marcha de antorchas en el partido de Tigre, lugar del horrendo crimen, que finalizó en la parroquia Nuestra Señora de Luján, donde se celebró una misa en su memoria. El juicio contra Carolina Aló se desarrolló en diciembre de 1998. Fue básicamente una batalla de peritos, porque
no había dudas de quién había cometido el homicidio. Fabián Tablado nunca negó haber sido el asesino de Carolina Aló. Estaban aquellos que decían que era inimputable y los que sostenían que Tablado comprendía la criminalidad de sus actos en el momento de asestar 113 puñaladas a su exnovia, que tenía 17 años en el momento del femicidio. Es trasladado Fabián Tablado desde la comisaría primera de Tigre hacia el juzgado del doctor McIntosh en San Isidro. Fabián, ¿cómo te declaras? ¿Estás arrepentido, Fabián? ¿Qué es lo que tenés que decir? Sin realizar ningún tipo de declaraciones y en medio de una convulsión en este punto del centro de Tigre, se retira el personal policial, el móvil donde se encuentra Fabián Tablado. Carolina tuvo que bajar los brazos porque se lo hicieron bajar con 113 puñaladas, con esos mismos brazos que se trató de atajar las puñaladas, y en parte nos llegó a nosotros. Estoy quebrado, estoy partido, pero le hice una promesa a mi hija, le hice una promesa a Carolina. Yo sé que la llevo de la mano, y el día que haya justicia, yo sé que ella me va a sonreír. Me va a sonreír y me va a decir: papi, ya estoy descansando en paz. Puedo cerrar los ojos tranquila. El primer día que llegamos con mi abogado Roberto Damboriana, nos dijeron, discúlpeme, le dijeron al abogado, usted no puede repreguntar. Es algo que a mí me sorprendió realmente, porque era el que me defendía mucho más allá del fiscal. El Chacal Tablado tenía 3 abogados que querían de cualquier manera defender lo que fue esta barbarie de 113 puñaladas. ¡No te perdonó! ¡La sociedad no te perdona! ¡La sociedad no te perdona! ¡Tenés que estar muerto! Yo intervine exclusivamente en el juicio oral y después no seguí con la defensa de Tablado, la siguió el doctor Brilia Arias. En el caso de Fabián Tablado, no se discutía la autoría, lo que se discutía era la responsabilidad en cuanto a si era imputable o no, y el tema de la calificación, porque si bien no existía el femicidio, existían otros calificantes que procuró el fiscal y la querella, que era como la alevosía y el ensañamiento. Yo no tenía ningún tipo de duda. Fabián Tablado, al momento del hecho, no comprendía la criminalidad del acto, por eso busqué la imputabilidad y subsidiariamente el homicidio simple, que fue lo que se consiguió. Desde el punto de vista procesal, fue un éxito. De hecho, ya está en libertad. Pedidos por la defensa, los estudios a realizarse en una clínica neurológica del barrio de Belgrano intentarán demostrar la inimputabilidad del acusado. Acá dijo muy bien hace poco un psiquiatra algo que me gustó muchísimo por la enorme densidad que tiene. Dijo, cuando dos personas están locamente enamoradas, hay que llevarlas al médico. Y este es un caso así. Acá, ese grado de locura que en un amor a veces es una acentuación nada más, en este caso había sido tan extremado esto, que podía en una persona enferma, y llegó, llegar a esto. Este duelo que hubo de profesionales de las ciencias de la conducta, en realidad se diluye con la declaración de la doctora Pellegrini. Porque cuando la doctora Pellegrini, que lo examina muy poco tiempo después haber sido detenido, y que a su vez él fue detenido muy poco de tiempo después a la comisión del crimen, Pellegrini insiste en que el individuo estaba en plena conciencia. Y de hecho, se privilegia su testimonio en el juicio oral, los jueces privilegian su testimonio y es tomado e invocado en la sentencia, ¿no? En la sentencia condenatoria. Este miércoles, a partir de las 9:30 de la mañana, en la sala tercera de la Cámara Penal de San Isidro, se llevará a cabo el juicio oral y público.
Cabe destacar que la fiscal de primera instancia, Gabriela Baigún, en su acusación solicitó la pena de prisión perpetua para Tablado. Los abogados del joven consideran que su defendido es inimputable. Entendemos sin ninguna duda que si se lo declara imputable, el delito que cometió no es el delito agravado por ensañamiento, sino es el de homicidio simple, porque no existe ningún elemento para acreditar el ensañamiento. Desde su detención, Fabián Tablado se encuentra alojado en la unidad penitenciaria 9 de la ciudad de La Plata. Es muy difícil hablar con Fabián Tablado, se lo ve una persona distante, de buen talante, no es una persona díscola ni agresiva en este momento, él está muy metido en la religión, pero está alejado de este problema. Eso es propio de su estado, que nosotros insistimos, es una patología muy fuerte. Sí, la estrategia fue precisamente la inimputabilidad, porque fue un ataque espantoso, feroz, y de un modo absolutamente no planificado, se dio alguna situación que solo conocen ellos dos. Desde el punto de vista de lo que es la imputabilidad, que no comprender la criminalidad del acto, la justicia argentina, una persona solo es imputable cuando es un alineado mental. Y la realidad es que la imputabilidad o la inimputabilidad hay que evaluar al momento del hecho. Es una persona, no es que uno tiene que ser un, para decirlo de un modo, para que la gente tenga un loco toda su vida. Uno puede tener en un momento una circunstancia, algo que lo haga detonar y no comprender lo que hizo en ese momento. Y no tengo ningún tipo de duda que fue lo que le pasó a Tablado. Finalmente, el Tribunal de la Cámara Penal de San Isidro determinó que Fabián Tablado es imputable y anticipó que será condenado, aunque dilató hasta el miércoles la lectura del veredicto, las fundamentaciones y sobre todo la sentencia. Sabemos que ya por lo menos ya se han puesto todos de acuerdo que lo condenan. Ahora falta determinar el porqué de esa condena y bueno, estos fundamentos, de los, serían los considerandos de la condena, es lo que le ha llevado más tiempo a los señores miembros del tribunal para demorar esta lectura. Hay quienes especulan que aún el tribunal no ha decidido si Tablado será condenado por homicidio agravado o por homicidio simple. La defensa, ustedes bien lo saben, había hecho una línea defensiva doble, por un lado la imputabilidad o inimputabilidad, la inimputabilidad ha quedado descartada, pero lo que se sigue discutiendo, o por lo menos lo que los jueces no han resuelto hoy, es respecto de qué delito va a ser condenado a Tablado. Como la defensa ha pretendido el homicidio simple, evidentemente todavía seguimos en camino respecto a uno de los reclamos defensivos. Es decir, que se cae por lo menos el apoyo de ustedes a que Fabián Tablado no era imputable. Sí, los jueces evidentemente dicen que es imputable. Los jueces respecto de esto han entendido que es imputable y bueno, ahora seguimos con la expectativa y la esperanza de que se nos haga lugar respecto al tema del homicidio simple, con lo cual nos sentiríamos absolutamente satisfechos. Las pericias psiquiátricas de Tablado de alguna manera condujeron a una forma de, a un tipo de personalidad de Tablado, pero excluyeron toda posibilidad de patología psiquiátrica. Indicaban que era un individuo con características de personalidad muy claras, alguna de ellas que lo llevaba a este camino de violencia, pero siempre, que es la exigencia de nuestro Código Penal, él comprendía la criminalidad del acto y tenía la capacidad de dirigir sus acciones. Y aquí es absolutamente imputable. Sobre esto no había ninguna duda. ¿Todavía le tienes a la prisión perpetua? Sí, pero vamos a ver cómo sale todo. Finalmente, se impuso el criterio de que Tablado era imputable, podía manejar sus actos la noche que mató a Carolina López, pero no le incluyeron los agravantes de la premeditación y la alevosía. A pesar de que existió una planificación para matar a Carolina, que consistió en ir a buscarla al colegio, sacarla de la escuela, a sabiendas de que era menor y no podía, necesitaba la autorización de un mayor para retirarla, que era su padre, y la llevó a la casa engañada, y ahí terminó matándola. Hemos ampliado la acusación que antes tenía la doctora Baigún al homicidio calificado por ensañamiento. También hemos agregado la causal de alevosía. La causal de alevosía va en orden a que él aseguró el resultado de la muerte. Con lo manifestado ahora por el primer testigo de ellos, que el día lunes sabía perfectamente Fabián Tablado que en la casa no iba a haber nadie. En principio porque la hermana se iba a estudiar y regresaba después de las 22:30 horas, y los padres porque iban a almorzar a la casa de los abuelos de Fabián Tablado.
O sea que con eso, ¿qué aseguraba? Que al lugar donde la llevaba Carolina Aló no iba a ver absolutamente nadie y tenía el resultado de la muerte segura. El tribunal no creyó que había alevosía, que fue la calificación original del doctor McIntosh, y luego también quitó la calificación del ensañamiento. O sea, cualquiera de estas dos calificaciones hubieran conducido a Tablado a una prisión perpetua. Yo creo que el ensañamiento era posible que estuviese, pero el tribunal no lo consideró, obviamente, y son los que técnicamente responsables de este análisis. Pero lo llevó a una condena que en la escala del homicidio estaba en lo máximo, ¿verdad? El ensañamiento es cuando vos te ensañas, valga la redundancia, cuando haces sufrir a la persona. Obviamente cualquier persona que mata a otra la hace sufrir, pero cuando prolongás el sufrimiento. Y acá que fueron 113 puñaladas, todo y parece indicar que había, que la figura del ensañamiento se daba, pero desde el punto de vista clínico, cuando hicieron las pericias, se acreditó que había primero la segunda de las puñaladas le había dado muerte, es decir, que la segunda no fueron aplicadas ya no en vida de la víctima. Por eso se sacó el ensañamiento. Muchos piensan que no hubo alevosía porque él también sedujo a los que tienen que decidir. Son personajes tan perfectos que realmente cuando dejan de ser, cuando hacen el personaje de dejar de ser psicópata, te puedo asegurar que incluso hasta el entorno de la víctima les cree. Pueden convencer a cualquiera de que son inocentes. Y a los jueces también los convencen. Un fallo que no conformó a nadie. El tribunal encontró culpable del delito de homicidio simple a Fabián Tablado. Le aplicó casi el máximo de la pena, 24 años de prisión. Para dos de los jueces no existió alevosía ni ensañamiento. Y así quedó determinado en la sentencia. Algo poco entendible, teniendo en cuenta las características del homicidio. El padre de Carolina Aló lamentó el fallo. Yo entiendo que hoy tanto Mancini como Vázquez nos aceptaron la puñalada 114 en sus interpretaciones. Si ellos piensan que no hay ensañamiento, que no hay alevosía, creo que a partir de ahora van a tener que ser testigos visuales ellos de los hechos que han ocurrido o que van a seguir ocurriendo. Cuando estamos hablando de esto, estoy diciendo que a partir de ahora han dejado un precedente terrorífico en la sociedad. Han dejado un precedente jurídico que creo que deja muy mal parado a la justicia. Hoy tenían la oportunidad de dar un dictamen que tendría que haber sido ejemplificador para toda la sociedad y sobre todo para la sociedad asesina. Este fallo fue corrupto, excepto un solo juez, que cuando dieron el veredicto de homicidio simple, el juez Maroto meneaba la cabeza como diciendo, no puede ser. Cuando uno llega a juicio, cree que se va a encontrar con la señora justicia. Cuando uno lleva a juicio, cree que la víctima es la víctima. Pero después uno se da cuenta que la señora justicia, vaya paradoja, es una mujer. Una mujer que tiene los ojos vendados, no ve la realidad. No ve, no escucha los gritos de las víctimas. Pero cuando te pasa, te das cuenta que esa figura tiene una túnica muy grande, llena de bolsillos. Esos bolsillos son invisibles. Solamente lo pueden ver aquellos que compran la justicia. El tribunal te ha declarado culpable. Arrepentido. Me parece que quien no está arrepentido es él. Suerte, mi amor. ¡Hace cinco años! Finalmente, Fabián Tablado irá a la cárcel. Sin embargo, la sentencia no tuvo coincidencia con el pedido de prisión perpetua hecho por la fiscalía y la querella. El juicio terminó con la condena a 24 años de prisión por el homicidio de Carolina Aló contra Fabián Tablado. Y esa condena se mantuvo de esa forma hasta que Fabián Tablado se comprobó que había cometido una serie de hechos de violencia contra una de sus parejas y había violado también una perimetral. Yo me di cuenta que
Ellos, el juzgado, pretendía decir que era casi, casi una perpetua. Cosa que a mí no me convenció. Eso fue un dicho de puertas para afuera, donde la sociedad dijo, y por un año era lo mismo. No, no era lo mismo. Esos 24 años, por la ley del 2x1, que ya no existe, pero en ese momento sí, lo llevaba 21 años. Y con las dos terceras partes podía estar libre. Para la justicia era una condena de 14 años. Lo que tiene que entender la justicia es que no solamente se mata una víctima, mata también a una familia. La matan en vida. A partir de lo que pasa con Carolina, nosotros empezamos a ver la vida en blanco y negro, donde ya prácticamente la alegría no existe, donde todo tiene el mismo sabor, donde si pasa algo o no pasa, nos da lo mismo. Pero tenemos que seguir luchando. Los molinos de viento son muy grandes, pero hay Quijotes todavía que pelean. ¿Por qué la mató? No sé. Para mí es algo irreal. Para mí sigue viva ella y me está esperando para llegar a formar ese matrimonio que tanto habíamos hablado. Yo creo que todo el amor que sentía por ella, toda esa ilusión que tenía con ella se dio vuelta y de una manera que podría definirlo casi como una locura. Fabián Tablado es un sociópata, un psicópata, un violento que siempre tuvo sed de venganza. El asesinato de Carolina Aló fue el cierre de una espiral de violencia que comenzó cuando era chico y que incluyó un ataque a golpes contra su hermana y también un ataque a golpes contra Carolina Aló. No sé cómo fue que discutimos y una discusión que empieza a subir de tono, me dijo que tenía una relación con un amigo mío. Y bueno, ahí siguió la discusión y yo, sinceramente, pierdo el control. ¿Cómo fue el ataque? Bajo del primer piso, me acerco hacia la cocina y ahí ella se acerca y en ese momento fue como una explosión que siento y me di vuelta y la empecé a atacar. Es enloquecedor llegar a pensar de que se puede proyectar y explicar lo que es un psicópata. Un psicópata no es un loco y no es un enfermo. Ellos son seres con necesidades especiales a las nuestras. No tienen sentimientos, no tienen remordimientos y aprende a aparecer como un ser encantador, donde cada una de las víctimas, cuando le llega a ese psicópata, hombre o mujer, le llega a sus vidas, no termina de agradecer al universo que le llegó el alma gemela o el amor de su vida, su príncipe azul. No extraño quizás la relación, porque fue un amor que se quebró como un cristal y... Pero extraño, sí, de verla con vida. Indudablemente, Tablado ya tiene una personalidad que la institucionalización penitenciaria no ha modificado. Es una personalidad que ya conocemos que esos trastornos en general no se van a modificar, no tienen culpa, no tienen remordimiento, ¿verdad? Les pesa, por supuesto, la pena, les pesa el castigo, pero no tienen culpa ni remordimiento. Yo maté a Carolina. Maté una vez, pero ahora soy otra persona. En el ambiente tumbero se sabe que los presos más violentos y peligrosos son aquellos que tienen mejor conducta en prisión, porque conocen perfectamente cómo comportarse para poder ir obteniendo beneficios y así
ir pasando las distintas etapas de prueba, de acostumbramiento, también para lograr los beneficios que les permiten llegar a las salidas transitorias primero y la libertad condicional después. Finalmente, Tablado, sus abogados consiguieron salidas transitorias de la cárcel. Bueno, esta decisión de la justicia nuevamente genera polémica. En este primer piso de la calle Alvarelo al 300 en el partido de Tigre, fue apuñalada una y otra vez Carolina Aló, luego de una brutal pelea. A pocas cuadras de este escenario del horror, trabajará ahora Fabián Tablado en sus salidas transitorias. Estoy arrepentido, sí. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. No por lo que yo sufrí, por los años de cárcel, sino por haber provocado lo que hice. ¿Comprenderías ahora de otra manera el dolor de la familia que perdió a Carolina y de esta forma tan terrible? Sí, comprendo muchísimo más el dolor y realmente es una angustia muy tremenda y justamente eso es lo que más trato con los peritos que me asisten. La angustia y el dolor y el estrés que me causa lo que hice, ¿no? Pero no deja de ser sorprendente el hecho de que Tablado recibía cartas de mujeres pidiéndole tener una relación con él, establecer un vínculo. No solo eso, se casó con una de esas mujeres, tuvo mellizas, fue padre de mellizas a partir del vínculo que tuvo con una de las mujeres y después tuvo una segunda relación también. Después de Carolina, amenazó de muerte a 5 mujeres más, incluido a su mujer, que le dijo que le iba a matar a sus hijas en forma indirecta, a su suegra, que le dijo que le iba a cortar en pedacitos, a 2 mujeres más, una de ellas adentro de la cárcel, que como llevaba pantalones ajustados le quiso clavar una bombilla de mate en el cuello. La actual pareja del señor Tablado se presentó ante la sala donde tramita la ejecución, el trámite de ejecución de la sentencia, formulando una denuncia acerca de aparente violencia en cuanto a amenazas de parte del mismo Tablado. El tribunal debe revocar ante tal nueva situación, debe revocar ese permiso que tenía. Un juez correccional de San Isidro abrió una nueva causa contra Fabián Tablado, esta vez contra su actual pareja. ¿Qué investigan? Investigan si Tablado atacó a su novia durante una visita en la cárcel de régimen abierto de Varadero, donde cumple una condena de 24 años. Tablado había gozado de salidas transitorias durante 2008 y 2011, a pesar de las constantes denuncias del padre de Carolina, quien insistía en afirmar que el joven significaba un grave peligro para sus eventuales relaciones. Fabián Tablado, después de haber mantenido un vínculo con la madre de sus hijos, tuvo actitudes violentas con la mujer y fue condenado por ese hecho, pero además violó una restricción perimetral que tenía y por eso fue condenado. Adelantamos también que Fabián Tablado, condenado por haber asesinado hace 17 años de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en Tigre, fue penado con 2 años y medio de prisión por haber ahora amenazado a su ex mujer, por lo que se le unificó la condena a 26 años y 6 meses de cárcel. Se le aplicó la declaración de reincidencia, con lo que pierde los beneficios carcelarios contemplados por la ley de ejecución penal. Tablado fue hallado culpable del delito de coacción. Cuando le aumentaron a 2 años y medio más la condena por amenazar a su mujer, se lo llevaron a 26 años y medio. Pero a los 24 y 10 meses, sin yo saberlo, estaba libre. Ya cuando existía la figura jurídica de femicidio, cuando se cometió el crimen de Carolina Aló, estamos hablando del femicida, Fabián Tablado, que salió en libertad hace instantes nada más. ¿Estás arrepentido de lo que hiciste? Por supuesto, estoy arrepentido. ¿Le pedirías perdón a los padres? Sí, les pido perdón. Les pido perdón. Todos los días pienso, y no hay un día que no piense en pedirles perdón. ¿Estás consciente del mal que hiciste? Sí, soy muy consciente, siempre. ¿Y crees que pagaste? Nunca voy a haber pagado en mi interior, en mi conciencia, como yo me siento en mi interior, nunca voy a sentir que pagué. Yo me vi en la obligación de estar cuidando mi familia,
Porque este tipo de psicópatas no te ataca en forma personal. Va donde más te duele. Cuando le dieron la libertad, yo fui a hablar con los jueces y le pedí si podía tener una perimetral. En principio me dieron una perimetral de 500 metros. Después la aumentaron a 1000 metros. Violó la perimetral dos veces en Tigre. Primero la violó cruzando el puente de Cazón con las dos hijas a 50 metros de mi lugar de trabajo, por lo cual le dieron un año más de cárcel. Detuvieron a Fabián Tablado, el femicida. Fue justamente durante este mediodía y compartimos con ustedes ahora las imágenes del momento en el que era detenido en su domicilio ubicado en la calle Alvarelos 348. Imputado Tablado por desobediencia porque justamente lo que incumplió es la distancia mínima de 500 metros entre su persona y Edgardo Aló, el papá de Carolina Aló, a quien Tablado apuñaló en el año 1996. Cuando uno pide la perimetral, parece que uno tuviera la protección invisible, pero el problema viene cuando se acerca la fecha de vencimiento, donde ves que ese cerco que tenías de perimetral o de protección se va abriendo y te puedes encontrar cara a cara con el asesino de tu hija. Tablado recupera su libertad luego de haber estado este último año preso por haber violado dos restricciones perimetrales, una con la mamá de las mellizas y otra con Edgardo Aló. Tablado, ¿qué tenés para decir? ¿Qué tenés para decir? La justicia de San Isidro le fijó y le impuso a Fabián Tablado una prohibición de acercamiento a Edgardo Aló, el padre de la víctima, de 300 kilómetros. Por eso que no pudo encontrar, o tardó mucho tiempo hasta que encontraron un lugar para vivir desde que salió de la cárcel en diciembre de 2021. Y Tablado también se convirtió en un paria, porque a cada lugar donde iba, esa ciudad donde pensaba alojarse, a través de las entidades gubernamentales, lo declaraba persona no grata. Homicida Tablado está teniendo muchos problemas para encontrar un lugar donde vivir, porque a donde va los vecinos se manifiestan. Repetimos, el Partido de la Costa declaró persona no grata al femicida Fabián Tablado. También tenés que estar, ¿no? Como vecino, es complejo. Estás cerca o convivís con una persona muy violenta, un asesino, que ya es cierto, está empatado con la justicia, no así con la familia de Aló. Y ahí fue donde estuvo peregrinando por todo el país. Y esto lo quiero recalcar porque lo que no hizo la justicia lo está haciendo la condena social. Estoy profundamente arrepentido, angustiado siempre por estas situaciones. Entiendo la condena social, entiendo también cómo se sentirían los vecinos. Comprendo eso, comprendo la situación. En algún lugar tengo que vivir, sino que ponga la pena de muerte entonces para la gente como yo, porque en algún lugar tengo que vivir, o hagan una isla, algo. Esto es lo que a uno le da fuerza, porque se ve respaldado por una sociedad que no olvida. Y en eso tengo que reconocer al juzgado 5 de San Isidro, que le dio una perimetral nunca vista en nuestro país. La perimetral fue de 300 kilómetros. Yo no entiendo cómo los jueces pudieron haber permitido que con el fallo que dictaron, Tablado hoy vuelva a estar en libertad. Nosotros tenemos que circunscribirnos a la ley, y la ley, él ha cumplido las dos penas que la justicia le ha aplicado y tiene el derecho a estar en libertad. Yo me levanto todos los días a la mañana a dar batalla por mujeres que no conozco.
nos pusimos en campaña a fundar, a ver si se podía, la Fundación Carolina Lo. Pudimos lograrlo, tenemos personalidad jurídica, tenemos cuenta en el banco, tenemos un equipo de abogados, un equipo de psicólogos. Lo que no tenemos es apoyo, pero así todo estamos ayudando a las mujeres que tienen violencia de género, a los familiares cuando ya hay un femicidio. Nuestro objetivo creo que va a seguir siendo la lucha, que sea matemática. Si vos mataste, no podés salir a los pocos años y decir yo ya cumplí. Si yo la viera nuevamente, y podría decir tantas cosas, pero te lo puedo resumir en una simple frase que es: hija, te amo. Y por ese amor que yo le sigo teniendo a mi hija, es que sigo diciéndole a las mujeres que el yo te amo queda muy lindo. Pero si después te cambian la E por la U, se transforma el yo te amo en yo tú amo. De ahí no quiero que sean Carolina.